Gusto de saludarlo, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Como siempre, toda la información más sobresaliente de la jornada está en este horario, desde las 19 horas en adelante, aquí a través de nuestra plataforma www.flyrtv.cl, para acompañarle con toda la información más sobresaliente de este día lunes, comienzo de la semana, como así también lo que ha pasado en el fin de semana próximo pasado. Vamos a tener mucha información en este día lunes y también vamos a tener algunas novedades que vamos a compartirla con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro Fly Noticias del día de hoy, como siempre todo un equipo periodístico y técnico ya preparado y trabajando para todos ustedes. Y quien les habla en la conducción, su amigo de siempre, Adolfo Mesa. Recuerda que estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Además también nuestro teléfono 930-728274. Como así también nuestra plataforma en lo que tiene que ver nuestra plataforma virtual, www.flyrtv.cl, donde va a poder escuchar la radio, mirar el canal de televisión y también estar al día con toda la información que va llegando en todo momento. Y por supuesto, nuestro canal en YouTube, FlyRTV 2023. Hecha la presentación de nuestro medio de comunicación, vamos a comenzar con lo que ha pasado en estas últimas horas en Villarrica, porque impactantes explosiones en el volcán Villarrica, el pulso eruptivo alcanzó los 150 metros, la alerta amarilla se mantiene en la zona de la actividad de volcán, lo que es apreciable por la expulsión de material desde el cráter y la actividad sísmica. Comenzamos nuestro programa de hoy con las imágenes que vienen desde Villarrica. Del volcán Villarrica que ustedes ven a mi espalda. Vamos a pasar de inmediato a revisar esa imagen en vivo en la cámara de Nibardo Benítez. Ustedes ven esta fumarola que ha tenido el volcán Villarrica durante todas estas últimas horas. Esto porque anoche hubo varias explosiones estrombolianas que fueron percibidas incluso por la población en algunos sectores, como por ejemplo en Coñaripe, según algunos reportes allí por redes sociales. Lo que ustedes están viendo ahora se ha mantenido durante todo el transcurso de la mañana y habla de este aumento de la actividad durante el transcurso de la noche, que tuvo alrededor de 30 explosiones. De hecho, estamos subiendo imágenes en vivo captadas por el fotógrafo, el conocido cazador de volcanes, Diego Espatafore, y ustedes están viendo, él logró captar el momento exacto de estas cerca de 30 explosiones, como yo les decía, y que alcanzaron entre los 60 y 150 metros, según el informe que ha entregado y ha emitido el Cerna Geomín, quienes se encuentran constantemente monitoreando sobre todo el volcán Villarrica, el volcán más activo de nuestro país y que se encuentra actualmente en alerta amarilla. Por eso mismo también Senapred durante esta jornada se ha hecho una vocería respecto a lo que ocurrió anoche, pero también ha repasado las condiciones actuales en cuanto a prevención que se tiene en torno al volcán. Por ejemplo, es el límite de 1000 metros en torno al cráter, que no se puede ascender hacia esa altura. Pasamos a revisar parte de lo que nos dijeron. Reiteramos el llamado a la prevención. Este tipo de actividad enfocada, ¿cierto?, en la zona alta, específicamente en el cráter del volcán Villarrica, tiene el potencial de expulsar material hacia el exterior que pudiera eventualmente dañar a las personas que no respeten el actual perímetro de seguridad que se ha establecido en 1 kilómetro alrededor del cráter como medida de seguridad y para la protección de las personas. El Observatorio Volcánico de los Andes del Sur, que tiene su central en Temuco, está permanentemente monitoreando el volcán Villarrica y ellos estuvieron trabajando anoche arduamente, por supuesto, para ir monitoreando estas explosiones que fueron acompañadas de sismos de largo periodo, según el informe que emitieron durante el transcurso de la noche. Lo cierto es que es un episodio que se vio, que no se había visto antes en el contexto de esta alerta amarilla. Eso sí, los expertos dicen que es algo esperable dentro de esta alerta, por lo menos hasta ahora no representa un peligro para la población, es un aumento de la actividad que se da arriba en el cráter y al interior del volcán. Pasemos a revisar lo que nos dijo Cerna Geomín respecto a esta situación en la que se encuentra el volcán Villarrica. Se ha registrado un incremento de la frecuencia de eventos de tipo estromboliano en el volcán Villarrica, que se han caracterizado por alturas entre los 60 y los 150 metros y por la eyección de bloques incandescentes
con trayectoria balística que se han depositado en la zona proximal al cráter. Esto es dentro del perímetro de posible impacto de 1 kilómetro que se encuentra vigente. Si bien es todo un espectáculo, obviamente las autoridades hacen un llamado a la precaución, a respetar este límite de 1 kilómetro a la redonda del cráter, no ascender, no pasarse ese límite, además de que pueden estar expuestos quienes lo hagan a multas. Ya hay 4 personas multadas en lo que va en la alerta amarilla desde el pasado 8 de noviembre, quienes han infringido esta norma, esta regla de y se han pasado este límite de en primera instancia los 500 metros y ahora de los 1000 metros. Es una situación entonces, como yo les decía, normal. Dentro de la alerta amarilla, hasta ahora no hay peligro para la población. Eso sí, bien lo decía el Cernajumín, hay un aumento sin duda de la actividad al interior del volcán Villarrica que está siendo constantemente monitoreada. Lo principal es ir siempre informándose a través de los canales oficiales de Cernajumín, quienes van actualizando permanentemente la información sobre el volcán. Esto es importante decirlo porque estamos en plena época estival. Bien, y vamos a presentarles un informe ahora que tiene que ver con el tema del alza de precios en la economía, por supuesto, y esto hace que se vuelva nuevamente a tener algo que se había perdido, que es el fiado, sobre todo en los almacenes de barrio, porque el alza de precios obliga a los almaceneros de barrio a volver a fiar. Ir a comprar al almacén de barrio, pedir fiado y pagar todo a fin de mes. Es una práctica que durante muchos años era habitual en sectores más modestos y que hoy, después de tanto tiempo, vuelve a tomar fuerza por el alza en el precio de los alimentos. En realidad siempre se le ha fiado a los vecinos, pero últimamente aumentó. Pero han cumplido bien los vecinos. Igual uno no puede llegar y decirle le voy a fiar a todos, porque igual uno también puede perder en ese aspecto. Jimena y Fernando llevan 6 años sacando adelante su emprendimiento, el almacén El Agüita, ubicado en la comuna de Quinta Normal. Pese a que sus ventas cayeron considerablemente, ellos siguen aplicando la vieja práctica de fiar. En este cuaderno anotan las deudas de cada uno de sus clientes. A veces uno está justo, pero igual lo hace, porque así como Dios me ayuda a mí, también puedo ayudar. ¿Me entiendes? Y acá lo bueno es que a la gente que uno le facilita eso, responden. Pero sí se ha visto muy afectados. Pero la situación económica no solo está complicando a las familias, los almaceneros también lo pasan mal. Cada vez se vende menos y es más difícil llenar sus máquinas o despensas. Por eso, la Asociación de Municipalidades de Chile, junto a Bravo Héroes, lanzaron una plataforma para reactivar los negocios de alrededor de 13.000 emprendedores. Hoy día también esta plataforma le permite adquirir los productos como si fuese un mayorista. Por lo tanto, puede entrar directamente en la competencia y puede de alguna manera democratizar, ¿no es cierto?, la compra en todo el comercio de la comuna. Lindo, ya te quedó bien. Por ahora, esta plataforma está operativa solo en la comuna de La Reina. Los almaceneros pueden acceder a través de la página www.bravoheroes.com y seleccionar los productos disponibles a un precio mayorista. Te registras con nombre, apellido y con tu email. Y con eso te da el acceso a comprar a precios mayoristas en volúmenes minoristas. Una aplicación que podría ayudar a reactivar los pequeños almacenes de barrio que han enfrentado meses difíciles por la crisis sanitaria y económica, con una inflación anual que comenzó a ceder pero que sigue siendo alta, alcanzando un 12,8%. ¿Qué se espera para los próximos meses? Podríamos esperar entonces que alrededor de a fines del primer trimestre los precios comiencen a estancarse. Nuevamente no significa que los precios vayan a bajar, sino que empiecen a subir a tasas más lentas. Por lo tanto, esto podría constituir un alivio para los pequeños negocios o para las personas en general que están hoy severamente afectadas por este fenómeno.
Una inflación que comenzará a moderarse y que, si la acompañamos con medidas como estas, se transforman en una buena noticia para quienes con mucho esfuerzo intentan mantener a diario sus negocios. Una ayuda que podría devolver la mano a Jimena y Fernando, quienes mes a mes les siguen fiando. De ofrenda a la tierra, como un agradecimiento. Entonces nosotros le damos nuestro sudor, nuestra fuerza, para que después la tierra provea de frutos, de alimentos, de agua, como un agradecimiento en el fondo. Es la importancia de la danza, el canto, las batucadas y las diabladas que se tomaron el Salón de Honor del Congreso y que serán el centro de atención en el Carnaval Andino que se realizará en Arica. La ceremonia inaugural es también una invitación a conocer esta tradición que convoca a gente de diferentes lugares del país y que también recibe a agrupaciones de Bolivia y Perú. Es un acto cultural que tiene lugar desde Arica, con nuestra propia música, nuestra propia gente, nuestros propios bailes, y que puede tener una gran repercusión en el conjunto del país si lo promovemos y lo damos a conocer. Haciendo una invitación a todo Chile para que la primera semana de febrero puedan todos compartir cómo se baila, cómo se disfruta y cómo es finalmente este patrimonio inmaterial que queremos que quede para siempre en nuestra región de Arica y Parinacota como el tercer carnaval más importante de Latinoamérica. Esta ceremonia inaugural tuvo lugar junto a los representantes de la región de Arica y Parinacota y las máximas autoridades del Congreso Nacional y se llevó a cabo ante la ministra de Cultura, que manifestó su compromiso a colaborar con un anhelo de los nortinos, que este carnaval sea reconocido como patrimonio inmaterial. Lo que queremos, nuestro objetivo es difundir y rescatar nuestra cultura a nivel de todo Chile. Como mencionaron los diputados, nosotros necesitamos y estamos haciendo la solicitud para que esto sea reconocido a nivel nacional, conquistar a todo Chile con nuestro carnaval, como también que sea patrimonio cultural. Respecto a la solicitud de incorporarlo en la lista de patrimonio inmaterial, estamos muy disponibles para hacer esas gestiones. Por supuesto, eso no es una decisión que depende de mí como ministra, es algo que tiene que definir un comité de expertos, pero estamos disponibles para asesorar técnicamente para poder entregar ese expediente y seguir los canales oficiales para que eso se haga realidad. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube, TV Senado Chile. Bien, y vamos a continuar con la información y vamos a hablar de algo que ha pasado todo el año 2022. Hemos tenido mucha vandalización de los micros, de los buses, sobre todo en la capital, en Santiago. Más de 4.000 micros vandalizados y 400 conductores agredidos. Esto es en el 2022. En cuanto a cifras, durante el pasado 2022 hubo 4.422 eventos de vandalismo hacia micros de transporte público y 449 conductores agredidos. Una cifra que realmente no solamente obviamente pone la alerta por la inseguridad, sino también por las cifras millonarias que se están perdiendo en cada destrucción de los micros. Compartimos el informe. Trabajar el transporte público es una bomba de tiempo, nadie sabe lo que puede pasar. En general te muestran la pistola que ya me tiene el cinto, la sacan, te la muestran, o las cuchillas. Tuvimos el año 2022 4.422 hechos de vandalismo. Mucho ataque, mucho robo. No se fue ni el metro ni la micro, menos la micro. Quemaron otra micro. El
costo de cada bus del sistema red es de 164 millones de pesos. El año 2022 cerró con 56 buses incendiados. Son cerca de 10 mil millones de pesos hechos cenizas. En la mayoría de las ocasiones, la pérdida es total, al menos cuando sufren este tipo de ataques, ocurridos en su mayoría en medio de manifestaciones o también en las proximidades de establecimientos educacionales. Todos coinciden en lo inexplicable de este tipo de ataques, que finalmente afectan a toda la ciudadanía. Vivo en Cerrillos y hay veces en que no pasa una micro como en 20 minutos, 30 minutos, y eso igual es como afecta demasiado a la calidad de la vida de las personas. Genera molestia y daña finalmente la vida de las personas en su día a día. Una infraestructura que pertenece a toda la ciudadanía, si se destruye, obviamente que está mal. Los usuarios lo notan enseguida. La calidad del servicio se ve mermada al instante cuando una micro sufre daños. Si nosotros tenemos que tener 10 buses en una hora, es decir, cada 6 minutos un bus, y sale uno o salen dos de circulación, va a quedar un espacio y una brecha evidente de personas que no van a poder tener servicio de transporte. Esta imagen se repite cada vez que una barra brava se quiere movilizar hacia el estadio o cuando se van del recinto. Grupos numerosos de sujetos cortan el tránsito y secuestran la micro. Reinaldo iba a bordo de ese Transantiago. Sin opciones a huir, abrió las puertas. En general te muestran la pistola que ya me tiene el cinto, o la sacan, te la muestran, o las cuchillas, ¿cachai? Te muestran. Es para amenazarte nomás. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Se entrega nomás, uno maneja nomás. Bajo amenaza de muerte, es obligado a manejar y también a hacer todo lo que los sujetos lo obligan. Te hacen pasar con la luz roja, paran el tránsito para que tú pases y todo eso. Ya, vamos, vamos, avanza, 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 avanza. La situación es más recurrente de lo que uno creería, pero eso no quita lo traumático que es para el conductor ir bajo esa presión. En el caso de Reinaldo, tuvo 10 días de licencia después de este episodio, del cual solo salvó gracias a la acción policial. Todos los recorridos nosotros recibimos agresiones, en todos los recorridos. No hay ni un recorrido que se salve, en todos. Por parado, porque no sé, porque quieren bajarse en un lado que no corresponde, o porque se equivocaron de recorrido. Hay conductores agredidos, amenazados y atacados diariamente. Las cifras del año que recién pasó encendió las alertas. En términos de cifras de vandalismo, nosotros tuvimos el año 2022 4.422 hechos de vandalismo y tuvimos 449 conductores agredidos y tuvimos 5.800 martillos reemplazados porque se los roban para poder romper los vidrios. Uno de los 449 conductores agredidos es este hombre que por temor y para cuidar su integridad prefiere ocultar su rostro. Nos relata cómo un pasajero desató toda su furia en contra de él porque no paró en un paradero que el sujeto quería, pero que no estaba contemplado en su ruta. Grita para atrás, pásame un cuchillo, grito a una señora que estaba atrás. Él tenía un coche, no sé si tenía una guagua en ese coche, pero ahí... Y la mujer excede y le pasa un cuchillo con carnicero. Fueron como cuatro que me llegaron, tres en mis piernas y uno en mi brazo. Nadie se salva, afirma este trabajador que lleva 9 años en el rubro. Conscientes de ello, las autoridades de seguridad pública, en conjunto con el gobierno, trabajan en una mesa para frenar este tipo de hechos y los otros que están asociados al vandalismo. Este es un fenómeno que nos preocupa muchísimo. Cuando se ataca a un vehículo del transporte público, no solamente se pone en riesgo a los pasajeros, se pone en riesgo al conductor. Son personas que pasan por una situación traumática para la cual nadie está preparado. La reparación de un vehículo puede tardar desde las 24 horas, en el caso del cambio de ventanales destruidos, pero puede llegar hasta los 9 meses al momento de ser vandalizado, algo que por supuesto daña la frecuencia del servicio y la calidad de vida de los usuarios que necesitan trasladarse por la ciudad, pero por sobre todo de quienes van operando la máquina. Respecto a concurrencia solicitada por la Fiscalía Local de Osorno al sector de Quilacahuín, comuna de San Pablo, por el hallazgo de un cadáver, personal de turno concurrió a dicho sector, logrando corroborar que se trataba de un cadáver de sexo femenino, el cual se encontraba en avanzado estado de putrefacción, donde no se apreciaron lesiones externas atribuibles a terceras personas. Sin embargo, su causa de muerte precisa será determinada
por la autopsia respectiva que realizará el servicio médico legal de Osorno. Conforme a las diligencias realizadas en el lugar y a los hallazgos en el sitio del suceso, la identidad de la víctima podría corresponder a una mujer de 81 años, la cual se encuentra desaparecida desde el día 5 de enero del presente año. No obstante, la identidad exacta será ratificada y corroborada mediante examen de ADN que realizará también el Servicio Médico Legal de Osorno. La Fiscalía Local de Osorno tomó conocimiento en horas de la mañana del hallazgo de una víctima adulta mayor en el sector de Quilacahuín. Tras las primeras diligencias realizadas, se trataría de una persona adulta mayor la que se encontraba desaparecida desde el 5 de enero recién pasado, fecha en que como Fiscalía recibimos la denuncia por presunta desgracia, momento en que se decretaron las primeras diligencias investigativas y de búsqueda, las que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno. Tras este hallazgo, hemos dispuesto como Fiscalía que se realicen diligencias investigativas para ver si existe intervención de terceras personas en este fallecimiento, lo que se podrá conocer una vez que se materialice la autopsia de rigor, la que será realizada por el Servicio Médico Legal de Osorno. La Cámara aprobó solicitar al presidente de la República que evalúe aplicar medidas económicas restrictivas a Bolivia ante su negativa de ejecutar la reconducción de personas que son sorprendidas ingresando de manera clandestina a Chile. La resolución, que registró 86 votos afirmativos, 36 negativos y 21 abstenciones, plantea que esta negativa también se podría representar ante la comunidad internacional en las respectivas instancias de la ONU o la OEA. El problema migratorio en la región, debido esencialmente al éxodo venezolano, que ha supuesto el tránsito de al menos 7 millones de personas, solo puede ser abordado en conjunto con mecanismos multilaterales en que los países asuman obligaciones y responsabilidades. Los venezolanos recorren al menos 3 o 4 países antes de arribar a Chile, sin que exista impedimento para su tránsito en tales naciones. El caso más particular es el de Bolivia, por el que finalmente se ingresa a Chile y que ha desarrollado una gran actividad económica, tanto ilícita, transporte, venta de bienes, etc., como ilícita, coyotes o burreros, para ayudar a estas personas en su camino a nuestro país. El texto advierte sobre la disposición del Estado de Bolivia ante la medida de reconducción que consagra nuestra legislación, respecto de quienes son sorprendidos ingresando por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio. Sin embargo, Bolivia no recibe de vuelta a las personas que han transitado por su territorio con destino a Chile, debiendo permanecer en la frontera donde campea el tráfico de inmigrantes, drogas y menores, el contrabando de vehículos y otros bienes objeto de robo y receptación, por ejemplo. Chile no puede continuar sin exigir a Bolivia asumir mayor responsabilidad con la permisividad ante los flujos migratorios y dejar de contribuir con actividades que giran en torno a la migración ilegal, concluye el documento parlamentario. Bien, y venimos a nuestra región. Ahora vamos a hablar de Puerto Montt, porque piden que Puerto Montt se transforme en el eje central del desarrollo turístico, a pesar de que está instalada la discusión acerca si los cruceros podrán llegar o no a la capital regional debido a la altura del puente Chacao. Parlamentarios de la zona, como el diputado Alejandro Bernal, opina que la discusión debe estar orientada con un objetivo más amplio y concreto. Vamos a compartir el informe. A pesar de que está instalada la discusión acerca de si los cruceros podrán llegar o no a la capital regional debido a la altura del puente Chacao, parlamentarios de la zona, como el diputado Alejandro Bernales, opinan que la discusión debe estar orientada a un objetivo más amplio y concreto. Ello dice relación, subrayó, con lograr que Puerto Montt deje de ser una ciudad de paso. Y tenemos que transformarnos en puntos de partida, por eso es sumamente importante poder poner sobre la mesa, y por lo menos ojalá lo pudiera hacer así, con la misma fuerza, que se construyan estos, los homeports, que son estos puertos, ¿cierto?, de crucero, donde ojalá nosotros seamos un punto de partida y tengamos permanentemente cruceros en nuestra región,
¿Para qué? Para que puedan visitar lo más hermoso que tenemos, que es nuestro sur. Por lo tanto, que desde acá puedan, como digo, partir sus viajes cruceros hacia la Patagonia y hacia Argentina. Eso sería un impacto económico mucho mayor al que hoy día tenemos en la región, que solo tenemos además visitantes durante la temporada de verano. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que buscar soluciones. Consejeros de Chiloé, en tanto, señalan su confianza en que la construcción del puente Chacao no afectará la llegada de naves a la zona, ya que, según indican, confían en lo señalado por profesionales del Ministerio de Obras Públicas. La persona que está a cargo de la obra, un profesional del Ministerio de Obras Públicas, nos señaló claramente que ese tema ya está recontraestudiado y no había ningún problema con respecto a eso, salvo que se construyeran ahora cosas mucho más gigantescas que no pudiesen pasar. Por lo tanto, para nosotros en ese momento quedó absolutamente clara la situación, digamos, con la respuesta de este inspector técnico de obra, que es un profesional, un ingeniero civil, que está a cargo de, que representa al Ministerio de Obras Públicas en la construcción del puente Canal de Chacao. En lo que sí existe consenso es en la necesidad de contar con un puerto de cruceros, proyecto en el cual la Municipalidad de Puerto Montt comenzó a trabajar junto a distintas carteras como Transporte y Obras Públicas para así lograr avances en los próximos años. Y vamos a mostrar ahora lo que viene pasando. Vamos a estar todos los fines de semana con las muestras costumbristas. Ahora vamos a hablar de una que se ha realizado en Ancud, con más de cerca de 20 muestras dispersas en el territorio rural y también urbano. La comuna de Ancud desarrolla hasta el mes de abril la muestra de evento costumbrista temporada 2023. Esto es una directa coordinación con cada una de las comunidades y organizaciones que asumen la responsabilidad de la ejecución de las mismas. Con cerca de 20 muestras dispersas en todo el territorio rural y también urbano, la comuna de Ancud desarrolla hasta el mes de abril incluido el circuito de eventos costumbristas para la temporada 2023. Esto en directa coordinación con cada una de las comunidades y también organizaciones que asumen la responsabilidad de ejecución de las mismas. Ya contamos con todo el calendario de las muestras costumbristas que van a acontecer este mes de enero y febrero, y también algunas actividades costumbristas que se vienen incluso en marzo y hasta abril hay algunas actividades. Toda esa información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Corporación Cultural de Ancud, también en el Instagram del mismo nombre. Y este fin de semana se vienen tres muestras costumbristas en el sector rural. Estas localidades son Manao, Guabún y Pugueñón. Así que dejamos cordialmente la invitación hecha a toda la comunidad y a las personas que nos visitan también a poder ser parte de toda la gastronomía, la música folclórica y el grato ambiente que se da en estos sectores con estas muestras costumbristas rurales. Desde la crisis sanitaria provocada hace algunos años por la disposición de residuos sólidos domiciliarios en Ancud, que especial enfoque tiene en este tipo de actividades el cuidado medioambiental con diversas iniciativas en esta línea. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado, el mismo llamado que hace la dirección y el municipio en general, a cuidar los espacios, a mantenerlos limpios, a aplicar todo lo que corresponde al reciclaje de materiales que se desechan de estas muestras y nuevamente a cuidar nuestro entorno, a cuidar la comuna, que es lo más importante que nosotros estamos también apostando para este verano, un verano limpio y que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. De esta forma, las muestras costumbristas de este fin de semana en la comuna de Ancud cubrirán desde el sector del mar interior norte de Chiloé hasta la costa oceánica, incluyendo la muestra de Pugueñón, que también se realiza junto a la ribera norte de la bahía de esta comuna. Bien, y este fin de semana próximo pasado estuvimos también aquí en la ciudad de Puerto Varas, donde se llevó a cabo la Expo Rural 2023, Expo Mundo Rural 2023. Vamos a escuchar a Patricia Montaldo Lorca, que es la directora regional del INDAP de Los Lagos, y obviamente nos decía lo siguiente. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos felices en Expo Mundo Rural Los Lagos 2023.
Tenemos más de 180 expositores desde el altiplano hasta Aysén, productos regionales también, más del 50% de los expositores son de la región de Los Lagos, pero además tenemos un pedacito de Chile, de todas las regiones acá. Quienes nos acompañen van a encontrarse con productos muy diversos, vinos, productos procesados, tenemos merquén, tenemos avellanas, tenemos mermeladas, conservas, en fin, cestería, artesanía en lana, tenemos piñas de la Isla de Pascua, tenemos tejido del altiplano, en fin. Además tenemos muestras gastronómicas, tenemos una zona gastronómica donde para comer comidas típicas que está exquisita, tenemos una muestra de gallinas mapuches, tenemos ovino, o sea, es un panorama familiar. ¿Ah? Y estamos muy contentos, la comunidad de Puerto Varas y de la región de Los Lagos nos está respondiendo muy bien. El viernes, el jueves en la tarde partimos, ayer fue un día de inauguración y hoy día ya estamos completamente en régimen y con mucha gente que nos está visitando. Aprovechando el turismo, que vemos que hay mucha gente de otros países, de obviamente también acá de Chile, que están conociendo un poco todo lo que es la artesanía, la gastronomía, el arte también, de lo que tiene que ver con esta, con toda la zona del país. Por eso, como digo, el turista que llegue a esta feria justamente va a poder recorrer Chile, lo mejor de Chile está aquí en Expo Mundo Rural Los Lagos 2023, así que los esperamos, tenemos cuentos, tenemos folclore, tenemos un escenario lindo donde se están pasando cosas todo el día, hay cantantes, toda música típica, folclore. Bueno, en Los Lagos ya estamos en nuestra 12ª versión. Efectivamente la echábamos de menos porque desde el 2020, desde el verano del 2020, que fue nuestra última expo, no la habíamos podido realizar. Y hoy día, en el marco del gobierno del presidente Boric, estamos reimpulsando, ¿no es cierto?, los espacios de comercialización. Hay un programa que se llama Chile Apoya Chile, Chile Apoya, donde y el Siembra por Chile, que son programas del Ministerio de Agricultura, que buscan generar, entre otras líneas, los espacios de comercialización. Y Expo Mundo Rural es una estupenda vitrina y en eso estamos. O sea, muchos de los expositores que nos visitan tienen ventas que les permiten subsistir o vivir durante muchos meses. Entonces estamos felices de poder contribuir en este circuito corto también, que es la relación directa del productor con el visitante. Bien, y continuamos con la información y vamos a, le decíamos que teníamos algunas novedades para darles y se trata precisamente de una compañera que se va a acoplar a nuestro equipo de noticias los días lunes, miércoles y viernes. Estamos hablando de Carolina Mora Gutiérrez, que es nutricionista y va a hablar también de todo lo que tiene que ver con los cuidados físicos aquí en nuestro programa. Su cápsula va a estar los lunes, miércoles y viernes. Bienvenida Carolina Mora, que nos explica algunos tips para vivir mejor, para tener una vida más saludable. Hola, soy Carolina Mora, nutricionista y personal trainer egresada de la Universidad de la Frontera, y estaré acompañándolos en el canal, dando algunos tips e información tanto nutricional como de ejercicio, en este programa que se va a llamar Mejorando Nuestra Calidad de Vida con Nutrición y Salud. Bienvenidos a todos. Bueno, comenzamos con nuestra información hoy, cómo comenzar a alimentarte mejor. Algunos pequeños tips, datos. Lo primero es planificar siempre tu alimentación. Haz una lista antes de ir al supermercado o minimarket a hacer tus compras. Así no te sales de lo que ya anotaste. Lo segundo, define tu horario de alimentación. Esto significa que tienes que tener un orden para tus comidas, idealmente no pasarte más allá de 20 minutos antes o 20 minutos después. Lo tercero, evita los alimentos ultraprocesados. Esto quiere decir alimentos, por ejemplo, envasados, como las galletas, como los pasteles, todo lo que venga envasado, sobre todo lo que tenga más de 2 sellos. Sé constante. Trata de tener paciencia, los resultados de manera natural, con nutrición y ejercicio, se ven por lo menos en un programa de 3 meses. Bebe abundante agua, sobre todo en este tiempo de verano, mínimo 1.5 a 2 litros por día. Recuerda que en agua, nos referimos solamente a agua como tal,
o a un agua saborizada, por ejemplo, con pepino o alguna hoja de menta, pero no así al café, al té o al mate, ya que son muy concentrados. Por último, realiza actividad física por lo menos 2 a 3 veces por semana. Si caminas todos los días, por ejemplo, 5 o 6 cuadras, y es algo de rutina, eso no suma. Todo lo que se hace de manera rutinaria no suma. Si caminabas 5 cuadras y caminas 10, esas otras 5 cuadras sí van a contar como un esfuerzo físico. Trata de que sea algo que sea factible de hacer durante todo el año. O sea, si vas a hacer 5 veces a la semana ejercicio y después al mes siguiente no vas a poder hacer ni una, se va a notar demasiado y vas a tener un efecto rebote. Al menos con estos tips vas a comenzar a tener un orden y a empezar a notar cambios en tu calidad de vida. Aquí con el programa de hoy, los esperamos en otra ocasión para otra cápsula de nutrición y ejercicio. Recuerda que puedes vernos a través de nuestro canal de YouTube, FlyRTV 2023, o puedes seguirme y contactarme personalmente en mis redes sociales, Instagram nutrisaludc.m.g o al WhatsApp más 569-9173-7719. Vamos a continuar con la información y tiene que ver con la preocupación del gobierno con respecto al desinterés por la vacunación. Obviamente tiene que ver con la vacuna bivalente que se está dando en estos últimos días y buscan aumentar vacunados en dosis bivalente contra el COVID-19 en la región de Los Lagos. Preocupados dicen estar las autoridades de salud de la zona, esto producto de la baja cantidad de personas que se han vacunado con la dosis bivalente contra el COVID-19 en la zona. Y si la media nacional ya es baja con un 30,8% de la población objetivo inoculada, en la región la cifra tímidamente se empina por el 14,6%. Por ello, y dentro de la estrategia impartida por el Servicio de Salud y la Dirección de Salud Municipal de Puerto Montt, se ha decidido ir por quienes deseen vacunarse a distintos puntos de la ciudad. Está bajita, por eso que estamos haciendo un llamado a toda la población, a todos nuestros usuarios, a que vengan a vacunarse. Estamos desde ayer en una campaña un poco más masiva desde el Ministerio de Salud y haciendo esta bajada, pidiéndole a las personas, a nuestra población, que se vengan a vacunar con la vacuna bivalente. Este es el nuevo esquema, esta es la nueva vacuna única que va a cubrir nosotros contra las cepas y las variantes del Omicron. Para que puedan venir, estamos haciendo puntos y vacunatorios junto con la DISAM, que son los encargados, ¿no es cierto?, de llevar esta vacunación con la población en distintos centros de concurrencia, en las playas, van a estar también móviles de vacunación en las plazas, en el terminal de buses. ¿Ustedes van a cubrir dónde está la gente? Así es. Esta es una campaña que va a estar cercano, dándole toda la accesibilidad y la facilidad para que nuestros usuarios se vacunen. La estrategia conjunta ha determinado mover las unidades de vacunatorios móviles, aparte del ubicado en el recinto Arena, a distintos puntos de afluencia de público. Aprovechando el verano, las unidades se ubicarán, por ejemplo, en el terminal de buses, las playas o la propia plaza de armas. Tenemos acá el punto Arena de Puerto Montt, que funciona el lunes a jueves de las 9 a las 4 de la tarde y los viernes a las 9 a las 3. Tenemos punto de vacunación dentro del CEFAM Alerce, que es para campaña de COVID también, dentro del CEFAM Padre Hurtado y Antonio Vara. Dentro de las estrategias móviles que tenemos, en conjunto al trabajo con Seremi, ellos nos prestaron su vacunatorio móvil, donde vamos a estar vacunando los lunes 9, 16 y 23 de enero en la Plaza de Armas, de las 9:30 a las 3:30 de la tarde. Los miércoles 11 y 18 de enero en Playa Peyuco, en sector de Peyuco, y el viernes 13, 20 y 27 de enero en el terminal de buses Puerto Montt. También como estrategia tenemos que vamos a estar vacunando en la ruta de las tradiciones. Vamos a estar en el Parque La Paloma, Trapén, La Vara, Senda Central, Río Blanco, Panitao, Metri, Huelmo, Chamisa, Lenca, Mayenestero y La Esquema, porque creemos que
aparte de todo el operativo y estrategia que hacemos aquí en el sector urbano, también tenemos que ir a rural, que tenemos mucha población en rural. ¿Y aquí? Actualmente, en comparación al año pasado, ha tenido una reducción de la población que viene a vacunarse, pero sin embargo, en las últimas dos semanas hemos experimentado un aumento de la vacunación. Está vacunando aproximadamente 100 personas diarias solamente aquí en la arena, aparte de los puntos que tenemos en la comunidad. Sumados a esto, sigue operando el vacunatorio del recinto Arena Puerto Montt, el que día a día recibe a la comunidad en un proceso que se ha mostrado expedito. Sí, yo me he puesto todas mis vacunas, la verdad que no he tenido ningún efecto negativo jamás, y ahora me vine a poner la de refuerzo por el tema de la variante Omicron, que es la que parece que está ataca. Y súper bueno y súper expedito. Lo único malo que yo fui a tres partes a preguntar en los consultorios que aparecen en la página web, que está bastante atrasada la página, y la del Seremi de Salud igual, porque indica que vayas al mall al mall Costanera. Correcto. Y ahí nos están vacunando. Las autoridades explicaron además que en el caso de personas con movilidad reducida se ha habilitado el número telefónico 800-100-7777 del programa Asiste para poder coordinar la vacunación domiciliaria. Bien, y este fin de semana, próximo pasado, aquí en la ciudad de Puerto Montt, se realizó un conversatorio con la presencia de la ministra de Trabajo, Janet Jara. Muchísima gente presentando este conversatorio. Vamos a compartir las imágenes. El aula magna de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, se hizo estrecha para recibir a los participantes del conversatorio organizado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dirigentes sindicales, sociales, de gremios empresariales y funcionarios públicos llegaron hasta el barrio Peyuco para escuchar los planteamientos de Janet Jara, la secretaria de Estado. Fue recibida entre aplausos como una de las ministras estrella del actual gobierno. Unos 150 participantes pudieron entregar además sus opiniones respecto al proyecto de ley que busca mejorar las pensiones a través del ingreso al sistema de otros actores públicos y privados, entre otras medidas. He venido a conversar con trabajadores, trabajadoras y con empleadores respecto de la reforma previsional, haciendo un trabajo desde el terreno, desde las comunidades y escuchar también opiniones, demandas, lo que esperan que podamos hacer y cómo podemos también trabajar de conjunto. La jornada de hoy esperamos que sea una jornada muy buena, esperamos además poder transmitirle el estado de tramitación de los proyectos de ley que son muy importantes y que sin duda también tienen una bajada concreta en la vida de cada uno de los trabajadores del país desde cada uno de los rincones de nuestra patria. Así que vamos por esas 40 horas, vamos por la reforma previsional y avanzando a la vez en la ley corta de la PGU y en las ayudas sociales que también van a llegar a esta región. La ministra también se refirió a los desafíos del gobierno para avanzar en la formalización del empleo, a propósito de los altos índices de personas dedicadas al trabajo por cuenta propia. La formalización en nuestro país ha ido a la baja de un 30 a un 27%. No obstante, eso significa que uno de cada cuatro trabajadores está fuera del sistema de protección de la seguridad social y no tiene cobertura ante un accidente del trabajo, una enfermedad o incluso el sistema de pensiones. Es decir, tiene trabajo precario y no trabajo decente. En ese contexto, ayer, justamente desde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y en el marco de la Agenda de Productividad, se hizo un conjunto de anuncios que van a ingresar al Parlamento para la discusión a fin de poder avanzar en agilización de los trámites de los trabajadores por cuenta propia que no han realizado, por ejemplo, su inicio de actividades ante impuestos internos, lo cual además genera una competencia desleal con los nuevos emprendimientos y asimismo medidas que tienen que ver con la formalización laboral de los trabajadores propiamente tal, con la revisión de los subsidios que hoy día están actualmente vigentes, como el bono al trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven, que tenemos que mejorarlo sin duda porque llevan más de 10 años de aplicación en el país, pero es hora de revisarlo y mejorar esa oferta. En las afueras del aula magna de la UACH la esperaban trabajadores de esta casa de estudios superiores encabezados por los dirigentes del sindicato que viajaron desde Valdivia. Se manifestaron con pancartas y de manera silenciosa contra los despidos de 37 funcionarios del casino ubicado en el campus tradicional de la capital de Los Ríos.
Todo ello debido a que los servicios se externalizarán a empresas concesionarias. Lo cual ha traído la desvinculación de 37 socios de nuestro sindicato. Y pues estamos haciéndonos manifestar porque se tomaron medidas arbitrarias, ya que de parte de la rectoría se implementaron pues algunas medidas para la sostenibilidad de la universidad, las cuales nos anunciaron que nosotros podíamos tener voz y voto dentro de esas subcomisiones, la cual no fue así. Nos llamaron de manera arbitraria y nos comunicaron directamente que 37 colegas iban a ser desvinculados de la universidad y en pocas horas ya tenían las cartas, sus finiquitos y pues los medios de licitación para externalizar el casino. ¿Y qué están pidiendo por ende? Nosotros estamos pidiendo la reincorporación de estos colegas y que no se externalicen más unidades dentro de la universidad. De esta forma, tanto en el interior del recinto como en el exterior, la ministra Jara escuchó, dialogó y se comprometió a llevar las inquietudes de los asistentes al conversatorio hasta las instancias de discusión del proyecto de reforma previsional en el Parlamento. La idea, dijo, es escuchar a todos los involucrados y avanzar en el objetivo de fondo, mejorar las pensiones de los chilenos. Esta mañana la Gobernación Regional, con la presencia del presidente del Senado, Álvaro Grisalde, y el vicepresidente de la Fundación de Encuentros del Futuro, Guido Girardi, además de diversos expositores del Congreso del Futuro, entonces se dieron a conocer resultados de la expedición científica en la Antártica, en donde se realizó la secuenciación genética. Todo Chile está partiendo el Congreso Futuro, y en ese contexto también, hoy, mañana, durante la mañana vamos a estar realizando el lanzamiento en la región, particularmente en la ciudad de Punta Arenas. Queremos hablar de esta ciencia sin límite, de esta ciencia que cada día, cada año nos sorprende, se multiplica, y particularmente también acá en esta oportunidad vamos a hablar de una ciudad sin límite, una ciudad en movimiento, y también de la defensa y de la sustentabilidad del medio ambiente. De los debates de avanzada que se están desarrollando en el mundo de la ciencia y de la academia, con exponentes de primer nivel, quienes lideran sus respectivas temáticas en sus respectivas disciplinas a nivel mundial, y que este año se va a desarrollar con actividades presenciales a lo largo de todo Chile. Y el Congreso del Futuro siempre ha tenido a Magallanes como una región fundamental, porque un país como el nuestro, con vocación antártica, si hay un área donde debe potenciarse la investigación científica, es precisamente la Antártica. Primero, el Congreso Futuro es un privilegio que tenemos los chilenos y chilenas de ser uno de los eventos ciencia y pensamiento nuevo más importante del planeta, gratuito. Lo interesante es que en un mundo de individualismo, de competencia, el Congreso Futuro es un mundo de colaboración, porque el Congreso Futuro, primero, no tiene propietario, le pertenece a todas las universidades chilenas, públicas, privadas. Le pertenece a la Academia de Ciencia, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Fundación Congreso Futuro, a las regiones. Es gratuito, es un bien público, cualquier persona puede bajar las charlas. Además, se dio a conocer el detalle del programa del Congreso del Futuro que se inaugura en todo el país este lunes. Y tenemos que hablar de la hora difícil que tiene el gobierno, sin duda alguna, es la crisis que está pasando. El presidente Boric busca dejar atrás la peor crisis de su mandato. Sectores políticos piden un cambio de gabinete. El mandatario atraviesa la peor crisis de los 10 primeros meses de su gestión. Ante esta situación ha alcanzado el 70% de desaprobación en diversas encuestas. Todo esto en la antesala de un nuevo proceso constituyente que iniciará con la designación de expertos por el Congreso. La
crisis más importante que ha tenido el gobierno. Claramente que es una crisis. Acá hay desprolijidad, hay amateurismo. El gobierno ha cometido errores, estoy de acuerdo. El diagnóstico es transversal. A 10 meses desde que asumió la administración Boric, el gobierno pasa por su momento más crítico. Tras la controversia generada por los indultos, el complejo nombramiento del fiscal nacional y encuestas que muestran hasta un 70% de desaprobación a la gestión del mandatario. Por aguas turbulentas navega hoy el presidente Gabriel Boric y alguien que ya ocupó su lugar analizó en entrevista con La Tercera la decisión del mandatario que terminó en polémica, el indulto a 13 condenados. Aparentemente no tuvo todos los elementos y en consecuencia puede haber cometido errores. Dicho esto, creo claro que hay que sacar las lecciones. Gobernar implica tener todos los elementos de juicio. Y los elementos de juicio se van formando también. Y creo entonces una enseñanza de humildad para aquellos que creían saberlo todo. Están teniendo un proceso de aprendizaje de lo que es gobernar, dijo también el expresidente Ricardo Lagos, mientras algunos parlamentarios recomiendan enmendar el rumbo con un cambio de gabinete. Se requiere acá un golpe de timón y si eso requiere revisar prontamente, ¿verdad?, cartera por cartera, dónde están los problemas que hay que corregir y cambiar ministros y cambiar subsecretarios, bueno, hay que hacerlo. No sería mal un cambio de gabinete, darle una mirada más de centro, darle más espacio al socialismo democrático, dejar de lado la inexperiencia. El presidente tiene que abandonar a los sectores radicalizados que lo tienen inmovilizado. A un cambio de estrategia llaman a algunos en la antesala de un nuevo proceso constituyente que inicia con la designación de expertos por parte del Congreso. Una negociación que está en curso entre las fuerzas políticas y que también abordó el exmandatario. Si algo hemos aprendido en estos meses es que hay que tener también un poquito de experiencia. Si fallamos ahora en este segundo intento constitucional, será responsabilidad de aquellos que nombraron a los expertos y nombraron a los de la Comisión de Admisibilidad por motivos menores. De un país un poco a la deriva habló el expresidente Lagos, advirtiendo que puede ser fatal equivocar la elección de expertos, cuya selección se encuentra en pleno desarrollo por parte de los partidos, que también preparan los candidatos a consejeros para redactar un nuevo texto constitucional. Estamos trabajando en una lista con nombres bastante atractivos, con gente nueva, pero también con gente con trayectoria. Ojalá que como sector podamos ir en una sola lista, desde republicano hasta demócratas. Yo no veo ningún ánimo de sociedad en Chile Vamos para lograr una lista en conjunto. Rechazaron todas nuestras indicaciones. Además, se defendieron mutuamente con los parlamentarios de Apruebo Dignidad hasta hacerlos indistinguibles. La Democracia Cristiana y el PPD están en una posición pública de tener dos listas en orden a que ampliar la base de apoyo. El Partido Socialista ha dicho una alianza amplia, de la DC al PC. Aprovecho de hacerle llamado al Partido por la Democracia a que evalúen la posibilidad de asistir juntos a las elecciones. Todos sabemos que numéricamente va a aumentar nuestra representación. Conversaciones en curso en los partidos, mientras el gobierno intenta dejar atrás la polémica más compleja que ha enfrentado en 10 meses de mandato. Bueno, y vamos a continuar con la información y vamos a hablar ahora de algo casi, le diría, insólito, porque no se pudieron casar, ¿sabe por qué? Porque el registro civil estaba cerrado. Bueno, les confirmaron la hora, el día, el turno y finalmente cuando llegaron, el registro civil estaba cerrado y no se pudieron casar. Para nosotros, debido a ya tanto tiempo. Copa en manos para un brindis, había que celebrar. Tras 5 hijos y 20 años juntos, al fin se casaban. O al menos esa era la intención. Decidieron festejar con los suyos de todas formas, pese al mal rato que vivieron horas antes. Nada, no hay ni un guardia, nadie. No hay nada. Entonces, fuimos aquí a... Vestida de novia en plena calle, acompañada de carabineros, solo pedí una explicación. Pese a que en el registro civil de San Bernardo le habían confirmado la hora para el matrimonio, al llegar a la oficina del servicio se encontró con la sorpresa que estaba cerrada. En el correo sale que en la oficina. Más encima le confirmaron. Un correo de vuelta de confirmación de hora. Encontrarse, no sé, pues vestidos de novio de repente ahí en el registro civil y estar cerrado. Estábamos con nuestra familia, los testigos, estuvimos esperando hasta como a la... como un cuarto para las 12 más o menos. Fuimos a preguntar, no había ningún número.
Jenny es la novia, estado que mantiene porque no se pudo casar. Guillermo, su pareja, aún no su marido. Llegaron en compañía de familiares y amigos este sábado a casarse, pero no pudieron. Esperaron horas por una respuesta, una que hasta ahora no llega. Si está cerrado. Porque sí, porque me dijo nada extraño. O sea, ni siquiera me llegó un correo diciendo, ¿sabe qué? No hay disponibilidad para ese día. No sé, pues esperamos harto, ilusionados afuera con los papás, esperando a que llegara alguien, pero no llegó nadie. En su desesperación llamaron a un amigo abogado, quien les recomendó que avisaran a carabineros como testigos de la situación. Dejaron la constancia, no de un delito, sino de una situación que jamás pensaron vivir. Acá con carabineros para ratificar que el registro civil aquí en Victoria 383 efectivamente está cerrado. Y hoy día había una hora para un matrimonio. Para nosotros igual es duro, duro porque... Como les digo, tenemos 5 hijos y tanto esfuerzo y para nada. La hora fue pedida hace un año y todo iba bien. Los preparativos, el vestuario, incluso la fiesta post-ceremonia, todo estaba listo. Más aún cuando Jenny fue el día anterior al registro civil a confirmar la gran cita. Yo fui el día viernes a preguntar sobre un documento que tenía que llevar. Y yo le dije ya, porque yo tengo fecha para mañana. Y me dijo, sí, está todo listo. Entonces, y encontrarnos el sábado con el registro cerrado. Sí, por último, un llamado a decirle, lo equivocamos, lo agendemos, no sé. Pero pese a la desazón, decidieron no echarse a morir por la situación. Como todo estaba armado, hicieron su fiesta igual. Así que, nada, gracias por venir. De verdad, son cada uno de ustedes que está aquí porque tienen un espacio en nuestros corazones. Lo supimos tomar nosotros también a bien, porque dentro de todo dijimos ya, la fiesta va igual. Aún no saben qué hacer, porque siguen impactados. Solo tienen claro que tomarán acciones. Sí, no, estoy viendo lío y yo voy a tomar acciones legales hasta donde lleguemos. Voy a tomar hasta las últimas consecuencias. Intentamos comunicarnos con el registro civil, pero no contestaron nuestros mensajes. Finalmente, esta pareja pretende retomar la hora. Simbólicamente, al menos, sí prometieron estar juntos para siempre. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Fray Noticias. Como siempre, toda la información más sobresaliente de la jornada está aquí a través de nuestras pantallas. La invitación para mañana martes a nuevamente informarse con nosotros aquí a través de www.flyrtv.cl. Gracias por la atención, que la sigan pasando bien y será hasta mañana.